Se echa de menos a Merceditas, ¿verdad? Pues yo creo que doña Rosalía se las apaña muy bien. Las tostadas están igual de buenas. No, si no lo decía por eso. Lo digo porque tenerla alrededor con sus ocurrencias y sus comentarios era una bonita manera de empezar el día. En eso tienes razón. Se la echan falta todo el rato. Siento bajar hasta ahora, pero ayer tardé mucho en dormirme. Pues tómate algo antes de ir a la fábrica, anda. Sí, pero para el camino. Ya no me planteo ni tomar café. Ni falta que te hace. Parece que tienes mucha más energía que todas nosotras. ¿Y ese buen humor a que viene? ¿Es de Alonso? ¿Es un anillo? ¿Cómo te ha pedido que...? ¿Que me case con él? ¿Y qué le has dicho? Pues, ¿qué le voy a decir? Que sí. ¡Enhorabuena! Ahora se explica tanta alegría. Me alegro mucho por ti, Diana. Gracias a todas. ¿Y cuándo va a ser la pedida de mano? Pues no tenemos dinero como para hacer una pedida de mano. ¿Y cuánto lo siento? No, no te preocupes. Si a mí las ceremonias me dan igual y a Alonso también, así que... Es una pena. La tuya fue tan bonita, ¿verdad, Blanca? Sí. ¿Estás bien? Sí. Solo que el día de mi pedida también fue el día en que murió padre. Sí, es verdad. Lo siento, no... No, no, no pasa nada. Me alegro muchísimo por ti, de verdad, Diana. Gracias. Bueno, será mejor que me vaya a trabajar. Ay, voy contigo. Me caí de camino al ambiguo. Yo tengo que preparar las clases. Blanca, yo quiero hablar contigo un momento. Prometo que intenté juntar el dinero de la fianza antes, pero no me fue posible. Y yo te lo agradezco, pero no era necesario. Aurora, es que solo de pensar en ti ahí dentro. Mira, ya me han soltado. No ha sido para tanto. Y lo has pasado muy mal. Bueno, no se pasa bien, pero... Ya estoy acostumbrada, son gajes del oficio. ¿Tú has estado antes en la cárcel? Sí. Y me parece que no va a ser la última vez. ¿Por qué? Porque no voy a dejar de luchar por lo que creo que es justo, Celia. Que la mujer consiga su derecho al voto. Y si para eso necesito pasar un par de noches en la cárcel, bienvenido sea. Mira, Aurora, eso es muy valiente por tu parte, pero esta vez no fuiste a la cárcel por tus ideas, sino por evitar que me detuvieran a mí. Y por eso esta vez no me ha importado nada. Yo te debo tanto. No, no me debes nada. Cuidado que nos pueden ver. Un gesto así es admitido entre amigas, ya te lo he dicho. De acuerdo. Dejemos de hablar de la cárcel. ¿Qué quieres hacer? ¿Yo? Sí. ¿Quieres ir al teatro o al cinematógrafo? No, a dar un paseo. La verdad que lo que yo quiero hacer, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Pues porque a mí lo que me gustaría hacer sería besarte una y otra vez hasta que se nos sequen los labios. ¿Y te hace gracia? Me encanta. Pues es una pena que no podamos hacerlo, porque es lo que de verdad me apetece hacer. Ten un poco de paciencia y vamos a dar un paseo. Tú déjate llevar. No ha sido fácil convencer al recepcionista de que nos diese esta habitación. Si no se cree que somos hermanas, nuestra propina hará que deje de hacerse preguntas. Me siento como Eugenia Danglars. ¿Y esa quién es? Un personaje del Conde de Montecristo. Ella se fuga con su amante Luis a una pensión y se hacen pasar por hermanas. Pues esperemos que el recepcionista no haya leído el Conde de Montecristo. No, pero creo que Eugenia se vestía de hombre, aunque tampoco estoy segura, sí, sí, pero sí. Se los... Uy. Qué nerviosa estás. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Estamos solas. Aquí puedes besarme. Ay, cómo era. Hasta que se nos sequen los labios. Sí, tengo muchas ganas de estar contigo. Es que no sé por qué estoy tan nerviosa. Porque estás a solas por primera vez con una mujer a la que deseas. Debo parecerte muy tonta, ¿verdad? De hecho, me encanta. Me encanta que sea tu primera vez. Me encanta que estés tan nerviosa. Eso lo hace aún más excitante. ¿Sí? Sí.
ha sido eso? No, tranquila, tranquila. Alguien en el pasillo nada más. He cerrado con llave. Nadie nos va a molestar. Ha sido maravilloso. Me siento la mujer más afortunada del mundo por tenerte a mi lado. En eso te equivocas, porque soy yo la que no cree su suerte. Pero se te olvida un pequeño detalle. De no haber sido por ti, el doctor Uribe ahora mismo me tendría medio muerta. O encerrada en algún psiquiátrico. Así que te debo algo más que mi vida. Cada vez que te hacía daño, me daban ganas de matarlo. Celia, te aseguro que cuando yo empecé a trabajar con él no tenía ni idea de cómo se las gastaba. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué te ríes? Ay, me imaginaba la cara que pondría el doctor Uribe si nos viera ahora mismo. ¿Y cómo será a partir de ahora, que ya no es la primera vez? Pues creo que mucho mejor. Pero tú has estado con otras mujeres antes. Y yo no. Sí, he estado con otras mujeres, ¿y qué? Que yo te debo haber parecido muy torpe. ¿Cómo? Además estaba muy nerviosa y... No, Celia. Tú a mí me pareces muchas cosas, pero no torpe. Además, a mí me gustas porque eres tú, Celia. Y contigo tengo más que suficiente. De verdad. Pero yo, ¿qué te he dicho? ¿Eh? ¿Qué te he dicho? Que la próxima vez... Mm-hmm.